que el ánimo del equipo ha estado bien casi en toda esta parte del campeonato. Me parece que nosotros hemos sido un equipo que, dentro de todas nuestras limitaciones y aciertos, hemos tratado de jugar todos los partidos de igual con todos. Y también se nos ha complicado el tema de las canchas, porque no hemos estado en nuestra cancha, que es San Ramón, y hemos tenido dificultades por el tema de las lluvias que han habido acá. También tratar de realizar un buen fútbol. Pero después creo que el balance es bueno. Hemos perdido un solo partido, que ha sido en Juliaca. Somos un equipo que es duro para cualquiera, jugando de visitante o de local. Entonces, creo que eso es nuestro fuerte, ¿no? Tratar de en todos lados de jugar de igual con todos. Y bueno, yo considero que ahora este fin de semana con Cristal, sabiendo el buen equipo que tiene Cristal y lo bien que, y bueno, ahora que ganó y lo bien que hace, que juega al fútbol, va a ser duro, ¿no? Pero sabemos también que tenemos armas para contrarrestarlo, ¿no? Yo estoy bastante tranquilo. Creo que cuando juego contra Cristal, más es lo que se habla por fuera que lo que yo pienso del partido, ¿no? Sé que la gente piensa que de repente para mí es especial, pero más que especial es un tema que yo mismo me exijo más, ¿no? Yo siempre trato de exigirme más, soy muy duro conmigo mismo cuando las cosas no van bien o cuando por ahí me hacen un gol y siempre algo puedo hacer, ¿no? Mira, yo creo que UTC es un equipo bastante, ¿cómo te digo? Bastante sólido, realmente, de verdad, es un equipo que les va a costar a todos ganarle. Creo que en Juliaca ha sido una casualidad y de verdad, creo que es muy duro jugar a 4.000 metros y nosotros somos un equipo de altura, pero después creo que en el llano y ya sea en cualquier sitio de altura que sea a la misma altura que entre comillas de nosotros, le vamos a plantar partido a cualquiera, ¿no? Creo que nosotros estamos encontrando sobre todo el tema de lo que generábamos y no hacíamos goles, creo que estamos subsanando eso, creo que el equipo ha mejorado en cuanto a la cuota de gol, ¿no?